La natación antioqueña entrega 2 medallas mundiales en la modalidad clavados. Son los únicos títulos a nivel orbital que tiene precisamente las actividades acuáticas colombianas. Hoy tendremos a uno de esos campeones mundiales. Se trata de Daniel Restrepo García, el clavadista, el hombre que en Kiev, Ucrania, quedó campeón del mundo, campeón olímpico de la juventud, campeón panamericano en la categoría mayores. Este hombre de los clavados antioqueños lo tenemos en Relatos Deportivos. Pero vamos antes a un corte institucional y comercial y ya regresamos con Daniel Restrepo García en Relatos Deportivos. Estás viendo Relatos Deportivos. Ya regresamos. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación metro del estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, Casa de Banquetes. Ingresa a la escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2 y en Wembley de la 70. Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos. No esperes más. Matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol Master dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co. Liga Antioqueña de Fútbol. Firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando entre todos. Continuamos con Relatos Deportivos. Bueno, empezamos nuestros Relatos Deportivos con Daniel Restrepo García. Bienvenido a Relatos Deportivos, Daniel. Soy muy contento de estar acá y para ustedes y bueno, para contarles un poco sobre mi historia deportiva y personal. Bueno, sí, vamos a contar yo siempre he dicho su vida de milagros en torno a este deporte tan bonito que es los clavados, campeón mundial, campeón olímpico de la juventud. Bueno, vamos a ver cómo nos desenvolvemos precisamente y nos desarrollamos en ese aspecto también de tu vida también y tu vida de milagros en torno a este deporte también de los clavados. Dani, usted nació un 24 de marzo del 2000 en la ciudad de Medellín, el lugar conformado por Lucy y Mario. Háblenos de ese entorno familiar en un momento dado. Bueno, yo nací el 24 de marzo en Itagüí. Estaba mi papá y mi mamá, obviamente, y bueno, con el tiempo me fueron inculcando muchas cosas. En el colegio le dijeron a mis padres que hiciera como deporte porque tenía como un tema de hiperactividad, entonces ellos me empezaron a inculcar mucho el deporte y ya hoy con casi 20 años llevo 15, 16 años en los clavados y todo es gracias a ellos. Todo es gracias a lo que ellos han hecho por mí, la gestión en el deporte y todos los valores que me han enseñado en la casa. Todos esos altibajos que han pasado, ellos siempre han estado para mí aconsejándome qué es bueno y qué es malo y por eso soy la persona de hoy y el deportista de hoy. Exactamente, es un deportista de élite y hablaba de la hiperactividad precisamente, déficit de atención, hiperactividad y santo remedio, o lo medicamos o lo colocamos a hacer un deporte individual y escogió también una parte de taekwondo y también clavados. Sí, empecé haciendo taekwondo y clavados de la mano. Cuando llegué al cinturón negro de taekwondo, a los 15 años me retiré del taekwondo y seguí con los clavados. Fue como la mejor decisión que tomé, le debo muchas cosas al taekwondo, pero ya no me daba como para hacer los dos deportes, ya los dos deportes exigen o me exigían cierta responsabilidad, muchas cosas, entonces ya no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, que ya no daba, entonces me decidí por los clavados y ha sido la mejor decisión que tomé en la vida, como la más acertada. Entonces ya aquí estoy, contento, feliz y con muchos triunfos encima.
Sí, eso vamos a hablar más adelante también de la parte deportiva, pero empezamos así a escudriñar también esa parte humana. Entonces, don Mario está preocupado porque le mechoneaba a las niñas allá en el Salazar y Herrera, le cortaba unas, cogía unas tijeras y le cortaba ya pues, también el pelito también. ¿Cómo se fue esa infancia también un poco trágica, entre comillas, y ya uno no lo recuerda con una cierta alegría y cierta nostalgia? Pues esa época de colegio fue muy buena, inolvidable. Era muy plaga en el colegio, en los grados pequeños, era muy, muy plaga con los niños, con las niñas. Una vez le corté el pelo a una niña y estábamos como en transición. Entonces era una papeleta. Ya a medida del tiempo que fui creciendo, ya muchas cosas cambiaron. Ya no era cortarle el pelo, sino ya que estar jodiendo por ahí con los amiguitos en el descanso, en el salón, o no dejar dar clase. Pero ya uno con el tiempo cambia, ya uno coge pues mucha responsabilidad, mucha madurez, ya las preferencias cambian, los gustos, la forma de pensar y no, ya hoy en día uno es una persona hecha y derecha que sabe lo que quiere. Y no, esa época de colegio se lo debo, o sea, se lo agradezco mucho al Salazar y Herrera, que me ayudaron mucho en todo el proceso deportivo, siempre me apoyaron, todavía lo hacen, hasta el día de hoy me apoyan. Y no, el Salazar y Herrera es uno de los colegios pocos que apoya a los deportistas, que ayuda y que colabora en ese ámbito. Pero no, al Salazar y Herrera pues siempre lo va a desear las gracias y siempre los llevo conmigo también. Hablemos de una pilatuna en especial que haya hecho que el papá Mario y doña Lucia hayan puesto a temblar ese Salazar y Herrera. Pues a ver, una vez estaba con unos compañeros, unos amiguitos y llenamos el carro del rector, del padre, lo llenamos de tierra, le empezamos a tirar tierra y lo llenamos de tierra. Entonces eso fue un problema, que nos iban a poner a lavar el carro del padre. Pero no, pues ya uno está pequeño y uno todavía no sabía qué era bueno y qué era malo, ¿no? Como en esa inocencia. Entonces ya uno lo veía como un chiste, ya hoy no, pues ya hoy qué pena, pues. Entonces, no, en esa época había muchas cosas, que eso que le tiré tierra al carro del padre, que me le comía la lonchera a los amiguitos. ¿Qué más hacía? No, pues mantenía por ahí jodiendo a los compañeros. El que le hacía el bullying y el matoneo, ¿no le hacían, nunca le hicieron un bullying y un matoneo? No, nunca me hicieron eso, no. Yo jodía mucho con los compañeros, pero no, yo era muy... Yo era como uno de los líderes del grupo, o de la recocha. Bueno, él no, nunca le hicieron matoneo porque era precisamente, como decía él, también el que tomaba el liderazgo para el cuento. ¿Y las materias cómo le iban ahí, Dani, en el ciclo primaria, que se logró como dimensionar y aprender en un momento dado? Pues a ver, el tema de las materias y el rendimiento académico sí era complejo por el tema del deporte, porque hay veces que me tocaba ausentarme de clases por un buen tiempo, entonces me atrasaba un poco. Pero como te dije, ellos siempre me han apoyado mucho y obviamente hubieron veces que quedé colgado en materias, pero ya eso me tocaba ir allá a presentar trabajos o refuerzos para poder pasar esas materias y ir pasando los grados. Pero nunca me tocó repetir un año. Sí hubieron años muy duros, difíciles, donde perdía materias y me tocaba ir a reforzarlas. Pero ya con el tiempo uno va aprendiendo poco a poco a cómo llevar esa situación y ya se vuelve como un hábito, como algo de la vida normal de llevar las materias y el deporte. No, uno se vuelve entre comillas disque más serio, más maduro, pero de que uno siempre conserva la esencia también de, entre comillas, de plaga, o lo que caracterizó a sus niñas, porque al fin de cuentas lo marcó también en un momento también. Y a los 6 años también eso empieza, como también el cuento de los clavados, como iba amor a primera vista también en esta disciplina tan bonita. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a los clavados con don Mario y doña Lucy? Bueno, no, pues ese proceso fue cuando en el colegio me diagnosticaron déficit de atención y hiperactividad. Entonces hablaron con mis padres de que eligieran
entre una medicación o hacer un deporte. Entonces ellos se fueron por el lado del deporte y a los 6 añitos gané mi primera medalla de oro en este deporte, en novaticos. Y no, desde ahí en adelante empecé como a ganar muchas competencias, quedaba primero, quedaba segundo, pero siempre oscilaba entre esos dos puestos. Entonces ya con el tiempo se volvió como una responsabilidad, ya como un estilo de vida, una responsabilidad con el país, con el club, con la liga, con mucha gente. Entonces ya no se podía ver esto como un juego, como lo veía al comienzo, como venir a quemar esa energía que me sobraba. Entonces ya se convirtió como lo más importante de mi vida en este momento, los clavados. Y no, pues aquí estoy dándole gracias a mis papás por haber elegido eso. El novatos, campeón de novatos, ¿fue aquí en Medellín o fue en donde ese campeonato nacional de novatos que realiza precisamente la Federación Colombiana de Natación, la Liga de Natación de Antioquia también y el Club Alcatraz también al que pertenece? ¿Cómo fue esa medalla? Háblanos de eso, de pronto, Daniel. No, esa medalla fue en el 2006, en Bogotá. Estaba yo muy pequeño, tenía yo 6 añitos. Y ese era mi segundo campeonato, porque el primero fue en Ibagué, en el 2005, como extraoficial. Ya en el 2006, ya sí fue como... No fue extraoficial, gané. Y desde eso empezó como esa magia o como a despertar ese talento en mí y para este deporte. Entonces, mis papás se alegraron mucho. Y no, pues desde eso empezó una carrera deportiva como muy, con unos picos muy altos de ganar campeonatos, de sobresalir mucho, de hacer saltos nuevos, saltos complejos que no todos los niños hacían. Entonces, desde eso se convirtió como parte de mí, como si yo hubiera nacido para esto prácticamente. Y un poquitico ranchado al principio también, porque el papá que venga pues para que me taxi, para que me toque, porque aquí viviendo aquí tan a casi cada 2 cuadras del club acuático, llévenme en taxi, si no, no voy por allá. Ah, cuando era pequeño, mis padres me traían caminando, algunas veces mi mamá me traía caminando. Y no sé, nunca me gustó caminar. Yo bien deportista y no me gusta caminar, nunca me gustó caminar. ¿Por qué? No sé. Y yo le decía a mi mamá, no, que en taxi, que en taxi. Y yo salía bien cansado de acá y para irnos caminando. Entonces que en taxi, entonces me daba rabia, hacía la pataleta, pero pues... Pero ya con el tiempo ya... Hay veces me iba con ella ahí jugando, entonces yo me entretenía. Entonces no, pues ya con el tiempo ya fui creciendo. Ya me venía solo. Ya después me venía en el carro de mi papá y ya muchas cosas cambiaron. Ya me vengo solo a entrenar, muy solo para la casa a entrenar. Pues ya uno se vuelve independiente. También por lo que uno viaja todo el tiempo solo, sin los papás, entonces uno se vuelve aún más independiente. Uno se desapega mucho de los padres en muchos ámbitos. Personas a comparación de personas de mi edad que todavía dependen mucho de los padres. Mientras que ya uno está ya no, ya muchas cosas cambian, ya uno se vuelve una persona totalmente diferente a las del común. Sí, se dio el dolor doña Lucy también en un momento también y don Calomario también, para que el niño super, hiperactivo también empezara a canalizar todo ese cuento también. Vámonos a un corte institucional y comercial y ya regresamos con la historia de vida precisamente de Daniel Restrepo García. Estás viendo Relatos Deportivos. Ya regresamos. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación metro del estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, Casa de Banquetes.
Ingresa a la escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2 y en Wembley de la 70. Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos. No esperes más. Matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol Master dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co. Liga Antioqueña de Fútbol. Firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando entre todos. Continuamos con Relatos Deportivos. Retomamos la historia de vida de Daniel Restrepo García en Relatos Deportivos y nos hablaba previamente de esas peripecias y el cómo se dio el dolor la mamá, pues un momento dado también, y usted también, Daniel, en un momento también para que viniera esta disciplina tan bonita que es los clavados, que de todas maneras grandes réditos le, le ha dado al país también. Pero ya en un momento dado también Wilson Molina, su historia de vida también. Wilson Molina es uno de los que le ayuda precisamente a cosechar los grandes triunfos. ¿Cómo llega Wilson y en qué momento de su vida llega este entrenador de clavos a la vida de Daniel Restrepo? Bueno, yo con Wilson empecé cuando era... cuando estaba empezando la categoría juvenil. No me acuerdo muy bien, eso fue hace tiempo ya. Tenía yo, ¿qué? Por ahí... 14 años. 11 años más o menos, yo creo que tengo entendido que son 11, en el 2011 más o menos aproximadamente, cuando se hizo ese Panamericano acá en la ciudad de Medellín. Sí, cuando se hizo ese Panamericano en el 2011, entonces tenía yo 11 añitos, empecé mi carrera deportiva con él, y él me ayudó mucho a sacar muchos saltos nuevos, a coger mucha disciplina, mucha constancia, y pues muchas cosas se las debo a él. Muchas cosas se las debo a él, muchas cosas que aprendí, muchos triunfos, muchas alegrías y a saber perder, porque es que uno no siempre las va a ganar, entonces muchas cosas se las debo a él y todavía estoy con él de la mano entrenando mucho y esperamos todavía estar por muy buen tiempo y no ir a muchos campeonatos, Juegos Olímpicos, Mundiales, e ir como equipo. Bueno, y háblenos de su entrenador anterior, Jerry, ¿o quién fue el primer entrenador ahí de pronto para ese proceso de formación al principio? Pues antes de Wilson estuvo Jerry, él también me inculcó muchas cosas, él me ayudó mucho en la categoría infantil, en la transición a juvenil, y antes de Jerry estaba Sebastián Confalonieri, que él también estuvo acá, él me inculcó mucho... muchos valores sobre cumplir siempre las cosas, de cumplir con los entrenos, de venir a entrenar juicioso. Yo estaba muy pequeño y ya solamente he tenido esos tres entrenadores en mi carrera deportiva. Bueno, y se han aprendido bastante porque de todas maneras, como uno dice, siembra el árbol, después adelante también uno, si es nada torcido, no se endereza jamás, pero como, digamos así, se creció derecho y derecho se perfiló precisamente a un proyecto interesante también. 2003, 2004, es por estos lares también en momento conociendo también su proceso interesante deportivo, también ya acá un preadolescente acá en la Liga de Natación de Antioquia. Y empieza también ese proceso interesante también, como decía, primero, segundo lugares y con competencias interesantes con Alejandro Arias, con todo. Aquí están entre comillas y que no suene maluco, los enemigos ahí de uno, ¿no? Pues están los competidores, los rivales en competencia, pero pues todos somos muy unidos en los entrenos, en las concentraciones, nos las llevamos todos muy bien. Y en competencia todos somos rivales, pero de competencia nada más. Y ya todos nos apoyamos mucho y nos deseamos siempre lo mejor para cada uno. Y aquí también conoce a alguien que toma, se está empezando a transformar su vida también en preadolescente también, a Melanie Rendón Paniagua, que su madre lastimosamente murió el año pasado, una niña de nado sincronizado interesante también. Que se además en las cuestiones de sentimentales se emprende también de alguien también en un momento también. ¿Ella qué te aportó de pronto a tu vida también, Melanie? Pues no, ella pues
a tener carácter, me apoyó mucho como en mi carrera deportiva el tiempo que estuvimos. Sus padres conmigo eran muy bien, me trataban súper bien. Lastimosamente la mamá ya no nos acompaña hoy en este mundo, pero bueno, ella fue muy buena suegra, digámoslo así. Ella me apreciaba mucho, yo la apreciaba mucho a ella. Y bueno, no, Melanie, pues ella también entrenaba nado sincronizado, era excelente deportista, ya está dedicada a otras cosas, como el estudio, tengo entendido, pues no, yo no volví a saber de ella. Y ya, yo le deseo lo mejor en las cosas de ella, porque no terminamos mal, o sea, las cosas se acabaron y ya. Y bueno, no, ella me aportó cosas buenas, me apoyó mucho en mi carrera deportiva el tiempo que estuvimos. Es que eso es lo valioso, Daniel. Uno no tiene que ser, entre comillas, terminales de enemigos con alguien porque al menos te está aportando en la parte sentimental, en la parte de los sentimientos, del amor específicamente. Uno entiende que es para evolucionar, para crecer, aportarle el uno al otro y el otro al otro también en un momento también, Daniel. Sí, claro, eso se trata de uno, pues no, de no terminar las cosas mal, pues ya las cosas se acaban y ya. Uno sabe que le desea lo mejor a la otra persona en las cosas de esa persona. Y no, pues en el momento fue un apoyo mutuo, chévere, bacano y ya, hoy por hoy. Espero que le esté yendo muy bien en las cosas de ella. Y bueno, muchas bendiciones para ella y para la familia. Es válido, muy bien, muy válido. Y eso representa algo valioso también, de unos valores interesantes que se estaba planteando precisamente Daniel Restrepo acerca del deporte y lo que se viene también de eso. 2015 también tiene un campeonato en Guantánamo, luego también, y tiene unos traumas, cosas horribles también ahí, una lesión en la mano, no sé qué pasó ahí también, en Montado también, en Cuba, sí, en Guantánamo, Cuba, también para la tierra de la Sonora Matancera, también iba para allá, para Matanzas también, y tuvo sus ciertos inconvenientes. Háblenos de eso, qué pasó ahí en un momento dado también, qué fue frustrante en un momento también para su vida deportiva. Bueno, en el 2015 yo viajaba para Cuba, dos días antes yo tuve un accidente aquí entrenando, me golpeé los dedos. El día que iba a viajar, no pude viajar porque tenía un problema con el permiso de salida del país. En la notaría se equivocaron de papel, pusieron otro papel y no pude viajar. Entonces me estuvieron reteniendo en el aeropuerto de Bogotá con la policía de infancia mientras llegaba mi papá por mí allá a Bogotá. Entonces después nos devolvimos, llegó mi papá como a la hora y media, nos devolvimos, nos quedamos en la notaría y ya al otro día pude viajar. La notaría respondió por los gastos, pude viajar al otro día con mi madre y ya fueron muchas cosas que me ayudaron a ganar allá el Campeonato Panamericano Juvenil con dos medallas de oro. Y bueno, pues de todo eso se aprende. Exactamente, uno ve que el trauma se vuelve como complicado y un momento dado también, Daniel, y uno de rescatar de ese trauma tantas cosas, porque el papá también vino, puso etiquetas aéreas, tuvieron que comprar doble etiqueta también en un momento dado también, pero ahí estuvo también la familia también apoyándolo en un momento dado. Sí, claro, pues ellos siempre han estado para mí cada que necesito, en los altibajos, en los momentos felices, en los tristes, y no, cuando se presenta una adversidad ellos siempre están ahí. Y esa alegría también se representa también ya haciendo un salto ya demasiado largo también, 3 años después lo ve uno campeón olímpico, perdón, campeón primero mundial en Kiev en junio del 2018, y que después, 2 meses, 3 meses después o 2 meses después, campeón olímpico, doble campeón olímpico, no solamente en el trampolín de 3 metros, la prueba tuya, sino que también en mixto también con una china. ¿Cómo fue eso? Háblanos de qué. Venías de ese referente de pronto con Pensa, con Alejandro Arias, que fue en el 2014, que querías de pronto también tener ese título mundial, ya no en el trampolín de 1 metro que fue Alejandro, sino en el trampolín de 3 metros. Sí, pues todo es como una transición. Estuve en Pensa, fue una experiencia muy chévere, inolvidable. Fue mi primer campeonato mundial, donde Alejo quedó campeón mundial en 1 metro. Yo también siempre quise ser como campeón mundial, pero pues como en la prueba olímpica, que es 3 metros. O sea, 1 metro es importante y todo,
pero es más importante 3 metros, o sea, porque es una prueba olímpica. Entonces, siempre lo soñé. Después de Pensa fui a otro mundial y siempre pasé como a las finales, que es esto. Ya en el último mundial en Kiev, de mi categoría juvenil, ya ahí sí la saqué del estadio, que campo un mundial de 3 metros, consiguiendo el cupo a Juegos Olímpicos de la Juventud. Después, en Buenos Aires, en Juegos Olímpicos, obtuve medalla de oro en 3 metros en la individual y otra medalla de oro en equipo mixto internacional con una china. Quedamos de primeros, los segundos quedaron como a un punto, pero bueno, se consiguieron esas 2 medallas de oro para Colombia en esas justas y hasta el día de hoy son uno de los triunfos más representativos míos que me alegran mucho, que me aportan mucho para mi hoja de vida, para mi futuro, para muchas cosas. Y pues espero seguir consiguiendo cosas así. Exactamente, y eso da nostalgia también un momento también porque hay 2 chilladas internacionales con el himno también nuestro, ¿no? Eso es una emoción demasiado fuerte que uno no la puede describir con palabras. Sí, Rus, es una cosa de locos, es algo que no cualquier persona se da el privilegio de sentir, de ver, de escuchar, de estar ahí en el momento y más por mérito propio. Entonces es algo que siempre queda ahí, que nunca se va a olvidar, que queda en la memoria de mucha gente y no, pues también como darle las gracias a mi psicóloga, a todos los entes deportivos que me han apoyado hasta hoy en esos campeonatos y no, pues eso queda en la historia ya de los clavados de Colombia y para mucha gente. Sí, exactamente, es una historia interesante que se escribe a punta de 100 saltos diarios, un entrenamiento invisible con la psicóloga, con un grupo interdisciplinar interesante, con Lina Orrego, con un poco de gente que también habla, ¿no? Procesos interesantes. Eso lo pone en el tipo crítico nostálgico y triste. ¿Y qué te pone también triste? ¿Qué de pronto te dice, ay, lloro por estas cuestiones? Pues no, cosas que de pronto hay veces aburran o lo pongan a uno como un poco bajo de ánimo, ¿no? Pues hay veces las cosas que suceden. O, por ejemplo, el año pasado y este año estuvimos con el complejo cerrado 5 meses, apenas lo entregaron hace poquito. Y pues a mí me parece que se demoraron mucho en entregarlo como para lo que le hicieron. Y pues fue mucho tiempo, porque lo necesitábamos y necesitamos entrenar para Juegos Olímpicos, porque ya Juegos Olímpicos está allí a la vuelta. Entonces, hubieron cosas que pasaban mientras remodelan el complejo que no me parecían y que a muchos no nos parecían las cosas que pasaban mientras arreglaban el complejo. Se les cayó una plataforma, se les reventó un vidrio de la piscina, o sea, vaciaron la piscina, quitaron los vidrios y volvieron a poner los mismos vidrios. Entonces se les perforó un vidrio y tocó vaciar la piscina y volverla a llenar. Entonces son cosas que se salen de las manos. Y no, pues ahí toca seguir con eso, siempre sacarle lo mejor a esas cosas que se presentan. Hubo otra cosa que a mí me disgustó un poco. En el tiempo que estuvo cerrada la piscina nos mandaron para Cali a entrenar y nos dijeron con 2 días de anticipación, nos dijeron pasado mañana nos vamos, y entonces todo el mundo quedó como, pero como así, pues hay gente que tiene cosas por hacer, gente que está estudiando, gente que tiene que presentar exámenes, gente con compromisos, gente con muchas cosas por hacer aparte del deporte. Entonces mucha gente tuvo que cancelar cosas, o perdió exámenes, o perdió cosas de la universidad. Entonces eso es maluco. Es en ese momento cuando lo cuenta uno así a quemarropa, es maluco, porque es que uno también tiene otras cosas por hacer. Entonces es bueno que uno le avisen con un tiempo prudencial, un tiempo prudente antes de irse. Entonces es maluco ese tipo de cosas cuando cogen las cosas o tiran las cosas así a la ligera.
Entonces hay cosas que a mí no me parecen o que no, y que a los compañeros tampoco le parecen. Pero no, o sea, toca seguir trabajando, uno por esas cosas no va a decir que no va a entrenar o que no va a cumplir con el plan de entreno, no. O sea, son cosas alternas al entrenamiento, en el agua, entonces toca seguir. Y hay que seguir de todas maneras también, en un momento también hay que seguir trabajando también. Y ese fruto de trabajo también, el año pasado también le da la primera medalla panamericana en la categoría mayores a Colombia, en la natación precisamente clavados. Háblanos de ese triunfo en Lima, Perú. Bueno, esa medalla en Lima fue una medalla muy sufrida. Trabajé mucho para conseguir esa medalla. Y es algo inolvidable que queda en la historia de la natación y de mucha gente, consiguiendo el cupo para Tokio 2020. Y no, pues es como uno de los triunfos más representativos míos. Está Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial, pero ya después viene Lima. Y ganamos esa medalla de oro de la mano de Wilson, de la psicóloga Lina y de mucha más gente. Y también está mi compañera de la FECNA, Estefanía, que me ayuda mucho con el manejo de redes, diciendo qué puedo publicar, qué no puedo publicar. Ella estuvo muy pendiente también ese día y hasta hoy todavía lo es, y está pendiente. Y es un equipo de médicos, de fisioterapeutas, de psicólogos, es de mucha gente, no solamente es el deportista, hay mucha gente detrás del deportista que se tienen que unir en granes para lograr una medalla de esas. Felicitaciones, Tomás, Daniel, para el cuento también. Y para terminar, pero sí muy breve, también una especie de sugerencia o consejo que le pueda dar a estas nuevas generaciones que empiezan en esta bonita disciplina de clavados. Bueno, no, un consejo, una sugerencia para las nuevas generaciones de que el comienzo es muy duro, que hacer los saltos es difícil, hay veces da miedo, pero eso se quita con repetición, hay que repetir mucho, hay que asistir juiciosos a los entrenos, cumplir con el plan de entrenamiento, saber que no siempre las van a ganar, de que aprovechen los entrenadores, que cuando un entrenador se enoja o echa cantaletas vulgarmente es por el bien también de nosotros, y no, de que aprovechen, de que se tomen las cosas con calma cuando no salen bien, de que no vean esto como un negocio, de que lo vean como una pasión, como algo que les guste, que los haga salir de la monotonía, olvidar los problemas, de que no lo vean como un negocio, porque ya uno llega a cierta edad en que empieza a recibir beneficios también, y es chévere, o sea, trabajen también por eso, pero no trabajen solamente por eso, ni por negocio. Sí, que sea la consecuencia del momento también, Daniel. Gracias, Daniel, por pasarnos los micrófonos de Relatos Deportivos. No, gracias a ustedes por la invitación, por recibirme y hasta la próxima. Bueno, aquí terminamos con el DJ, no sé, nos queda un poco de preguntas en el tintero también, pero de manera, si Daniel Restrepo García puede construir un mundo mejor con los clavados, ¿por qué nosotras y nosotras no? Hasta una próxima emisión de Relatos Deportivos a través del canal CNC, el canal de nuestra gente.